¿Qué onda, Rosita? Pues ya andamos acá otra vez para los cuartos de final de vuelta acá en el Estadio Universitario. Pues ya ayer fuimos al BBVA ya con los vecinos, pues ya sabemos lo que les pasó. Entonces pues nosotros a no confiarnos. Ahorita yo dejé el partido de Pumas en el minuto 80 y ya iban ganando 3-0, entonces pues muy probablemente el que gane entre Tigres y Pumas, pues vamos, digo, entre Tigres y Puebla, entonces pues vamos a ir contra Pumas en la semifinal. Bueno, entonces pues a no confiarnos y echarle todos los kilos para poder jugar la semifinal otra temporada más. Entonces pues bueno, vámonos ya para adentro. Nosotros ya llegamos aquí al universitario. Vamos a ver cómo se pasa. Perdimos la cancha. Solicita que Carlos Junior, orgulloso patrocinador, ya analizado. pinta con confianza. ¡Eje! ¡Eje! ¡La amarilla! ¡La amarilla! Conecta con Tigres UANL con Mercedes Benz y también sube a Mercedes. ¡Bravo! Señoras y señores, estamos en la semifinal. Señores, como se llama la gente, y todos los incomparables, formamos parte de él. ¡Vamos, Tigres! ¡Vamos, Pumas! A partir de este momento ya está disponible la activación para la... Pues listo, Rosita, ya se hizo, pasamos a las semifinales, se hizo la tarea. Ya necesitamos un partido como este, contundente. Digo, sabemos que es el Puebla, nada que ver con lo que se viene más adelante para lograr el bicampeonato, pero se logró algo contundente, el equipo se vio sólido, el equipo se vio compacto y eso pues fue lo mejor que nos dejó este partido. La verdad es que ya después de los 2 goles de Gignac, pues ya no se veía por dónde el Puebla pudiera hacernos algo más. A mí me hubiera gustado que saliera Lainez un poquito antes de terminar el partido, más bien, porque le estaban pegando bastante, nos arriesgamos a lesiones, nos arriesgamos a tarjetas, pero bueno, yo creo que el partido va a ser miércoles y sábado, entonces pues vamos a ver cómo nos va ya en Seúl. La verdad es que pues últimamente no nos ha ido tan bien allá que llegamos, pero pues bueno, un viejo conocido con Mohamed, y pues esperemos que en esta serie nos vaya muy bien y esperemos pues en 2 semanas estar aquí peleando por el bicampeonato, ¿verdad? Por lo pronto, pues nos vemos en el próximo video.